miércoles de la semana pasada tuvimos la lamentable noticia de este hecho, de verdad reprochable por todos, por nosotros, por la sociedad, y inmediatamente se puso en conocimiento de un defensor de familia conforme nos establece la ley. De tal manera que el defensor de familia aperturó inmediatamente un proceso de restablecimiento de derechos a favor de la menor. Igualmente se dispuso la entrevista de rigor con los familiares de la niña y efectivamente la mamá estuvo siendo atendida por nuestra defensora de familia. Igual, en el día de hoy, en compañía de todo su equipo psicosocial que implica una defensora, una psicóloga, una trabajadora social, una nutricionista y el coordinador y la coordinadora del centro zonal, se asistió a su domicilio y se le está haciendo acompañamiento psicosocial. Esto lo seguiremos haciendo hasta cuando sea necesario. La niña igualmente se le activó la ruta de salud y será igualmente vista y entrevistada por una psicóloga, una psiquiatra, a efectos de que podamos ir avanzando en su tratamiento y en su restablecimiento psicoemocional. Seguimos trabajando, lo estamos haciendo y estamos cumpliendo con nuestro deber, apoyar a las familias que desafortunadamente tienen que pasar por este tipo de hechos tan dolorosos. Así que aquí estamos y continuaremos trabajando en pro de nuestras familias.